Amigos, de aquí se cocina así. Ya pasado el desayuno, llega el mediodía. Y como siempre estamos curiosos por saber lo que nuestra gente prefiere en su mesa, ahora le preguntaremos a los dominicanos qué prefieren comer al mediodía. Veamos. La bandera. Arroz, habichuela y carne. A las 12. Me gusta el arroz blanco con carne de res y guandule. Arroz, habichuela y carne. Yo, a la hora del almuerzo... Arroz, habichuela, carne. La bandera. Almuerzo mío, el arroz y la habichuela. Nueva vez nos encontramos en compañía de Wandy Robles, quien en esta ocasión nos dará una opción para el almuerzo. Wandy. Gracias, Charlotte, y gracias a la gente que nos ve en República Dominicana TV. ¿Ese programa de cocina? Aquí se cocina así. Aquí se cocina así y aquí se cocina fácil. Mira, lo primero que yo voy a hacer, Charlotte, es hacer una pechuguita de pollo. Simplemente le voy a poner un toquecito de sal y pimienta a la pechuga de pollo. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal y pimienta. A la pechuga de pollo igual le voy a poner una cucharada de aceite de oliva y media cucharadita de salsa china. ¿Por qué la salsa de soya o salsa china, Charlotte? Porque aquí se cocina así. A nadie le gusta la carne blanca. Al dominicano no le gusta que la carne se vea así como descolorida, pálida. A la gente le gusta que la comida tenga color. Entonces, vamos a acompañarlo con un arrocito con vegetales. Muy fácil. Yo voy a poner una cucharada de aceite de oliva. En cada sartén puede utilizar aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, lo que usted tenga a mano, ¿ok? Lo que le sea más fácil. ¿Lo podemos conseguir en los supermercados? Sí, definitivamente. Y sobre todo, que si no también es muy fácil deshuesar las pechugas. Deshuesar una pechuga es como descamisarse. Yo tengo por aquí los pimientos morrones. Tengo puerro. Me encanta el color que le da. El verde y el rojo. No tanto porque sea Navidad, sino por el colorido a la hora de servir. Vamos a mezclar por aquí el arroz. Igualmente a los vegetales le voy a poner un toquecito de pimienta y un toquecito de sal. En este caso estoy utilizando pimientos rojos y puerro verde, pero puedo utilizar cebolla, puedo utilizar tocineta, puedo utilizar lo que tú quieras utilizar. Vamos a saltear ahí. Ahí está. Vamos a ver cómo va mi pechuga de pollo. Mira, ¿viste? Si no la quieres hacer, la pechuga de pollo, por ejemplo, si no la quieres hacer en una sartén, igualmente puedes hacer con la misma preparación sobre una plancha, en la hornilla. Si no tienes plancha especial para estufa, lo puedes hacer en la plancha de la tostadora. La quitas, la pones aquí y tienes una plancha perfecta. ¿Ok? Entonces vamos a servir aquí 2 tazas de arroz cocido. Háblanos acerca de cómo se le aporta ese color. Mira, es muy fácil. En cualquier supermercado tú encuentras un colorante vegetal amarillo. Entonces simplemente tú vas a hacer un arroz blanco y cuando pongas el agua del arroz le vas a echar 2 o 3 gotitas o si es polvo una cucharada del colorante vegetal amarillo y vas a tener un arroz amarillo. ¿Ok? Eso no le aporta a la comida. Solo le aporta color, no le aporta ni sabor, ni te lo descompone, ni te lo abre más rápido, ni nada que ver, ¿ok? Vas a hacer tu arroz normal con el agua amarilla, simplemente. Algo muy importante, mira, Charlotte, a la hora de nosotros hacer cualquier mezcla, yo voy a utilizar el 75% de la mezcla para el arroz, ¿ok? El otro 25 lo voy a reservar. Vamos a servir aquí el arroz amarillo. Vamos a servirlo en este bol. Lástima que todavía el internet, Charlotte, no vea. No se pueda disfrutar del olor por internet. Lástima que todavía
no se pueda disfrutar del olor por internet. Vamos a ver, Charlotte. Vamos a darle otro minutito ahí. Ahí está, Charlotte. Vamos a ponerle un poquito de la misma salsita de la pechuga. Simplemente. Espero que te haya gustado las preferencias de nuestra gente, así como el plato que preparó Wandy para nosotros. Te espero en una próxima ocasión de Aquí se cocina así, desde las calles de Santo Domingo, a través de República Dominicana TV, tu mundo en televisión.